para decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Ibarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. El mundo es horrible. Es una verdad, es una verdad que no necesita demostración. Basta un hecho para probarlo, basta un hecho en un campo de concentración. Un espianista se quejó de hambre. Entonces lo obligaron a comerse una rata, pero viva, una rata viva. No sé si dije que voy a contar la historia de mi crimen. Conozco bastante bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran, uno se cree a veces un superhombre hasta que advierte que también es mezquino, sucio y pérfido. Sin embargo, no relato esta historia por vanidad. Quizá estaría dispuesto a aceptar y hay algo de orgullo o de soberbia, pero me anima la débil esperanza de a que alguna persona pueda entenderme. Aunque sea una sola persona que podía entenderme, pero fue precisamente la persona que maté. Todos saben que maté a María Iribarne Hunter, pero nadie sabe cómo la conocí y cómo fui haciéndome la idea de matarla. Intelectual, pero arriba a la
un'escena pequeña y remota. Una playa solitaria y una mujer que miraba al mar. Era una mujer que miraba, era una mujer que miraba como esperando algo. Sugería una soledad ansiosa y absoluta. Con la excepción de una sola persona, nadie pareció comprender que esa escena constituía algo esencial. Que siguieron, solo pensé en ella, en la posibilidad de volver a verla, y en cierto modo solo pinté para ella. Fue como si la escena de la ventana empezara a crecer y a invadir toda la tela y toda mi obra. Thank you.
Acompáñate, porque se sonroja. He pensado en usted varios meses. Hoy la encontré en la calle y la seguí. Tengo algo importante que preguntarle. Algo referente a la ventanita. Comprende. Que me he equivocado. Buenas tardes. Señor. Perdóneme, señor. Perdone mi estupidez. Estaba tan asustada. No advertí que usted preguntaba. Por la escena del cuadro. Entonces la recuerda. La recuerdo constantemente. Frente a la entrada.
Hablar con usted. Tengo que ir a la oficina de. Tengo muchas cosas que hablar con usted. ¿Por qué voy yo? No sé, también querría huir ahora. Prométame que no será nunca más la necesito. Necesito mucho. Necesito mucho de usted. ¿Por qué no habla? Yo no soy nadie. Es un laberinto oscuro. No, no es eso. No es que no. De la ventana, usted ha sido la única persona que le ha dado importancia. Yo no soy crítico de arte. No me hable de esos cretinos. Usted se quejó, pero siempre le han elogiado. Para mí hubo una sola persona que le ha dado importancia. Esa pregunta mejor usted
más bien me representa más profundamente a mí. Un mensaje de desesperanza, quizá. Si ve como usted sentía como yo, y le parece elogiable un mensaje de desesperanza, aunque la palabra elogiable no tiene nada que hacer aquí. Lo que importa es la verdad, lo que importa es la verdad. ¿Usted cree que esa escena es verdadera? Claro que es verdadera, pero no sé qué ganará con verme. Hago mal a todos los que se me acercan. Que no he dejado
dejado de pensar en usted. Usted no me dice que haya pensado en mí. Le he dicho que he pensado en todo. Le he dicho que pensé en usted. Pero ¿cómo? 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 Tengo que colgar. Viene gente. La llamaré mañana temprano. Bueno. Thank you.